Buenas noches, amigos. Estamos de vuelta en la carreta. Quinto programa. No hay quinto malo. Cinco. Ya le hicimos, Chelito. Ya, ya vamos serán 10, güey. Ya serán 10. Tampoco sabes contar todo. No, digo, digo. O sea, como digo, peña, digo, como peña. No, menos, como 7. No, pues bienvenidos, muchachos, otra vez. Saludito para la raza de producción. Ahí está Víctor, Carlitos, Edwin, que hacen posible de, ¿no? Que todo el problema, que nos salga todo bien. Que salga todo bien, ¿no? Lalo, y lo mejor posible, ¿no? Lalo, muy buen tema para hoy. Muy buen tema para los gorditos como... Como yo. Como todo el programa. Como todo el programa. Como el elenco. Para que se salga Edwin nomás. Edwin está muy plebito. Pero también yo creo que no es nomás para los gorditos, ¿no? Sino que para toda la gente que busca. Bueno, ahorita nuestra invitada nos va a estar explicando, pero es como no nomás enfocado a la gente con sobrepeso, sino a la gente que quiere mantenerse pues, sanamente, ¿no? Tener una alimentación sana. Así es, Piri. Vamos a estar platicando de la nutrición, de las dietas que están de moda, que todo mundo nos recomienda que haz esto, que haz lo otro, que y pues ver cómo hacerle, que tenemos una experta, Adriana, y pues que nos diga si estamos bien, si estamos mal. Yo creo que estamos mal, ¿no? con nuestras ideas, porque obvio no cumplimos las dietas al 100%. Porque si va a estar gracioso, por ejemplo, si ver a Lalo opinar de nutrición, de una dieta, no, ay, caramba, cabrón. Y soy buenísimo, puedo opinar bien. Para opinar es buenísimo. Oye, pues ya, pero ya llegó por ahí, anda Adrianita Irales, nuestra invitada de este programa en la carreta. Pues qué bueno que se animó a venir, ¿no? Y que nos traiga ahí, a ver, nos va a poner en encuadre ahora. En régimen alimenticio. Con que no nos mida, todo está bien. Que no nos pese. Oye, pero por cierto, tú que, ya empezando con el tema, vamos a hablar de ti primero, mi querido Pilucho. Vamos empezando, Chelo. Desde que empezó el programa, o los programas, Pilucho dijo, no, yo me veo muy gordo en cámara. Sí, mor. Yo quiero meterme. Es que sube 5 kilos. Sí. Con razón. Primeros videos dije, me parezco el Chelo. Y dije, esto tiene que cambiar. Oye, y quisiste hacer el gordito cuerpo vivo a uno. Lo reto. Oye, por cierto, esos retos puñeterísimos, por cierto, que te aventabas. ¿Cuántos te aventaste, güey? Llevo. Lo que pasa es que he tenido lesiones, güey. Yo jugaba fútbol antes, aunque no parezca, jugaba fútbol. Entonces, No. Le pegas a la gente codazo. Según tú, pateabas los balones, güey. No, sí. Pero yeah. Subí de peso. Tú me conociste delgado. Sí. Y la verdad que en el rollo, pues alimenticio, pues no me. No, y la mala alimentación y la agüita de pingüica también que te gusta empinar el codito. Pues las pechitas amarillosas que te truenas. Debe ser organismo. Usted no va a decir la experta, pero porque tú tomas por los 4. Pero más, también hago ejercicio todos los días, cabrón. Bueno, si a eso le vas a llamar ejercicio. No, voy corro todos los días. Entonces, pues uno se mantiene en forma. Que eso también es ejercicio. Pero por ejemplo, no es nomás el ejercicio, lo que comentábamos. Digo, o sea, no nomás tienes que hacer ejercicio. Tienes que llevar como un régimen alimenticio disciplinado, ¿no? O sea, tiene que ser como el tándem. Un estilo de vida. Que nos permita de todos modos aprovechar, porque luego empezamos muy estrictos y como uno que sí me pongo a dieta y todo, de repente tengo mis resbalones con el Mingos Burger. No, otro saludito ahí para el Mingos. Sí, un saludo. Que es un farsante, güey. Oye, y ya las probé, por cierto, las hamburguesas. No, deliciosas. La verdad, sí se las recomiendo machín. Macho. ¿No pagaste por ellas? Inclusive, mira, yo te voy a decir, no, y te voy a ser sincero, yo llegué me mandó un mensaje a él y le dije, oye, Mingo, ¿qué onda para ir a comprar la hamburguesa? Y le dije, güey, te la pago. El vato, no, nada de eso, carnal, yo te la voy a regalar. Yo ya te había dicho, el vato cumplió su palabra, riquísima la hamburguesa, muy, muy. No, pues con razón lleva 37 menciones del Pire, mi para acá, ahí te van los tocinitos gratis. Ay, perro. Ay, mijo. Exactamente. Oye, Lalo, y de la nutrición como tal, bueno, el tema de nutrición es más de disciplina, ¿no? Pues yo creo que son muchos conjuntos de actividades que tiene que hacer uno, porque no nomás es la comida, es también el ejercicio, es el tratar de comer a las horas y todo. Conlleva muchos retos, creo yo, para la gente que estamos así, gorditos, pues, ¿no? O sea, la gente. Y sí, hay metabolismos que, aunque coman puta re bien, la chingada, van a ser gordos, güey.
o no van a ser gordos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahí está el Seco, es un camarada que tenemos, güey, el vato traga y traga y traga y es un pinche palo. Sí, traga, güey. Traga y es un pinche palo, güey. Y no hace, no es como que hace ejercicio tampoco, ¿no? Pues no, no hace, pero muy poquito más que jugar fútbol, güey. O sea, no es tanto. Yo sí concuerdo contigo. Sí debe ser como un tema muy fuerte de disciplina, porque yo tengo una teoría. O sea, la comida que más daño hace es la más buena, güey. Esa madre, o sea, la grasa, las hamburguesas, la pizza, los tacos. No mames, esa madre es súper delicioso. Digo, creo que yo me quedé con las dietas viejas, ¿no? O sea, lo que me acuerdo que escuchaba, porque nunca he llevado una dieta. Nunca he llevado una dieta. Pero ahorita, por ejemplo, nuestra invitada nos va a explicar las dietas que están muy de moda ahorita. Y, güey, hay dietas que te dejan comer un chingo de cosas, güey. O sea, chingo de grasa, cosas así. Entonces, como que ya no son la dieta. Uno, hace muchos años te imaginabas dieta y dices, güey, me van a quitar la carne, las harinas. Voy y voy a comer pura lechuga, cabrón. Sí. O sea, esa madre, ya, bienvenido a los 90, pues eso ya no pasa, cabrón. Pero fíjate, el otro día estaba platicando con Pilucho, que la neta sí está metiéndole ahí al rollo de la dieta. Aunque no parezca, ¿verdad? No, o sea, ¿cuántos kilos han bajado, güey? Sí, Un par. ¿Dos? No, un poquito más. ¿Llevas 2 meses, no? Más o menos. Un mes. Como cuatro programas. Sí, más o menos. Oye, pero estaba platicando con él y me dice que hay una... Que el güey no come 16 horas porque hay una madre que es de ayuno, se llama. Ayuno intermitente. Sí, la dieta intermitente. Que no pruebas bocado... Creo que en el cuarto día, 24 horas, no, sin probar bocado. Sí. Eso ya también matarte de hambre, ¿no? No, yo la verdad no podría. Yo soy un cabrón que como poco, pero estoy comiendo cada dos horas. Si no eres un bebé, mijo. No, pero todavía me creo bebé. Sácate, güey. Oye, no, o sea, yo como seguido. Y estoy de que unas pinches quesallitas, y después de comer, una quesallita, un panecito, así todo el día estoy echándole. Entonces yo sí no podría con una dieta de esas, ¿eh? Y es lo como tú dices, que han cambiado los tiempos, las dietas como dijo nuevas, Bob, las dietas nuevas, que es las que queremos platicar con la invitada, que la keto, que la paleo, que el ayuno intermitente, es de comer menos y antes, como dice el pirante, las dietas eran de pura lechuga, pero te ponían que comer cada 4 horas, ¿no? Y ahora todas las dietas es de que comer más espaciado o sin snacks o sin... Que yo siempre en el pasado, en las dietas anteriores que he tratado, mi problema siempre fue la colación de mediodía. Y me sacaba carrera mi hermana porque pues me desayunaba pues una pinche... un cuarto de melón con carechis, ¿no? Y luego que comes una pechuga de pollo que hasta sin sal así desabrida, ¿no? Como estuvieras comiendo cartón y cena de que una gelatina light, ¿no? Pero en el pinche snack de mediodía me chingaba 4 tacos de carnitas. Sí, pues, entonces, su colación era esa, güey. No, 4 tacos, 2 de buchi y 2 de carne con cuerito. Entonces, pues no funcionaba. No sabías por qué no funcionaba. No, caray, ¿por qué no está funcionando? Le está de 3 de 4, 75%, algo ahí. Me perdí, me va a bajar 3, que baje 1. Pero no sabemos cómo funciona realmente este... También va de la mano con el ejercicio, ¿no? Claro, con el ejercicio. Yo creo que todas las dietas, ¿no? Lo más importante, pues, con especialistas, documentarte el tema, pero no dejar de vista que hay que tener una persona que haya estudiado eso, porque luego, pues, uno puede leer muchas cosas o ver muchos documentales, pero si no sabemos de la materia, pues no sabemos si nos están diciendo la verdad, si nos están diciendo mentiras. Así como la clásica pastilla esas que te hacen bajar de peso y la madre, ¿no? Y que... a cada rato se moría. Sí. Salía, ¿qué tan peligroso podría ser eso de las pastillas, por ejemplo? Porque dicen por ahí que... ¿Cómo se llama la enfermedad esta? Que si bajas mucho de peso, subes mucho de peso. ¿Tiroides? Tiroides. esa madre que te puede dar por el rollo de las pastillas. Porque cuando bajas tanto y dejas de tomar las pastillas, luego subes un chingo. Y te puede dar esta enfermedad. Pues debe ser como el termostato de los radiadores, ¿no? Se truena el pinche carro, ¿no? A lo mejor y también eso que comentabas de los especialistas, yo creo que sí es fundamental ya ahora en estos tiempos que se sabe, pues está comprobado que te ayudan. Porque mucha gente es escéptica a ir con un nutriólogo y dicen, no mames, ¿cómo voy con un nutriólogo? O sea, yo mejor me voy, corro y... Le bajo como pura ensalada. No mames, güey. Eso ya está comprobado que no te funciona. O si te funciona, bajas de peso, pero en caliente lo vuelves a rebotar. Pues es como, yo creo que la comida es una adicción, güey. Es como cualquier droga, como el alcoholismo y eso que... Dices, no, yo puedo solo y nunca puedo. No, al final de cuentas necesitas ayuda. Ocupo ayuda, pues. Exactamente. De hecho, los nuevos estudios, nueva información que ha salido, dicen que
el azúcar refinado es peor de mala que una droga y es igual de adictiva, está en toda la comida, y pues el ejercicio es el complemento perfecto. Ahora con el COVID pues todos queremos estar más sanos porque ya vimos que pues sea más fácil que te cargara la chingada si estábamos gordos, ¿no? Entonces, pues aprovechar esto para platicar, tomar el ejemplo y invitar a los demás que estemos poquito más saludables para durar más fiestas. Sí. Oye, te iba a decir, esto de la pandemia, porque es tema también, ¿el que hizo ejercicio se puso bien mamado o qué? O viceversa. Por lo demás, sí, ¿no? Claro. O sea, por el rollo de la pandemia. Sí, como pero yo. Mira, nosotros estamos divagando el tema. Sí, no. Sí, no, ahorita la especialista en el tema nos va a dar unas cátedras del tema. A ver si Chelo, no corre ahorita. Quiero aprovechar también el espacio para saludar y agradecerle a nuestros. Ayer estuvimos con nuestros amigos de Malaya, Parrilla de Barrio. Muy, muy bueno. Muy bueno. Traen un concepto de. Estos cabanijos andan vendiendo cortes de carne en platillo. Es un restaurante, ¿no? Donde te sirven tus cortes, pero a precios más accesibles, güey. O sea, su eslogan lo dice, parrilla de barrio. No es irte a un restaurante de etiquetita y comerte un trozo de 500. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Comerte. ¿De 500 qué? ¿De 550 pesos? ¿Solito te mataste? No, claro, sí, era parte del show, güey. Oye, y haz de cuenta que estos güeyes traen su buen menú, sus buenos cortes, sus buenos sidekicks, buena bebida, entonces está muy chido. El concepto está muy chido. Están ubicados acá en Belisario Domínguez y Michoacán, ¿no? Ahí justo, al ladito del Chedraui Colima. Por cierto, vamos a mandar al comercial, ahorita que toca ya viene nuestra invitada, para que veamos el comercial de Malaya, ¿no? ¿Qué les parece? Excelente, perfecto. Pues dale. Perfecto. Sí, ya está con nosotros Adrián Irales, vamos al comercial, papitos. Estábamos sumiendo la panza, ya estamos de regreso aquí en la carreta con nuestra invitada, Adrián Irales, nos va a platicar. Bienvenida. Gracias por invitarme, muchas gracias. Vamos a platicar de nutrición, queremos hacerte preguntas de las dietas estas que están de moda, cuáles recomiendas, cuáles sí tienen una base científica y que nos puedan servir. Como puedes ver aquí nuestros compañeros. No porque lo necesiten. No, precisamente eso Adri, queremos que le expliques a la gente que no simplemente es que la gente tome o agarre una dieta o vaya al nutriólogo porque lo necesite, que tenga sobrepeso, sino el tener un régimen alimenticio nutritivo, pues que sea saludable, exactamente. Pues desgraciadamente el mexicano así somos, ¿no? Vamos hasta que ya nos duele algo, hasta que ya no quiero comprar ropa más grande o que ya todo el mundo ya me dijo, ¿sabes qué? Ya de plano se te nota que eso te sucedió, ¿no? Se te pasó. Y ya es cuando vamos, pero la verdad es que no, o sea, el comer bien también es una medicina, ¿no? Preventiva, que a final de cuentas, pues, la obesidad es una enfermedad, no es una condición física, o sea, la gente todavía no dimensionamos que la obesidad es una enfermedad que acarrea muchas otras. Entonces, si tú ya traes la obesidad, te tienes que dar cuenta que traes una enfermedad, ¿no? Entonces, ya a raíz de ahí estás enfermo y tienes que acudir, pues, a un profesional para tener ayuda, porque muchas veces es como estaban comentando y así que a veces uno solo empieza, ¿no? Tienes la motivación y empiezas, pero a veces aunque empieces solo, no lo puedes lograr. Entonces, para eso estamos, para hacer la chamba un poquito más llevadera, más amigable y pues que puedan llegar a sus objetivos. Y que sea como el gurú, ¿no? Que te vaya guiando, o sea, que te vaya diciendo, haz esto, tanto ejercicio, tanto dieta, también no te mates tanto en esto. Claro. O sea, todo es como que dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, porque a veces es un chorro ejercicio. Por ejemplo, yo voy al gimnasio, me gusta entrenar y todo. Y veo gente que cuando yo llego está ahí y todavía me voy y se quedan ahí. Yo digo, no inventes, o sea, ¿qué tanto hacen? Y los ves igual. Y tiene la ¿no? misma pancita sí. que el Pilucho. Sí. De hecho, de lo mío es exceso de gimnasio. Sí. Si
empezó este problema, y pues lo dejamos por completo. Entonces, o sea, lo dejamos de lado. De ser delgado, agarraste cuerpo como de Blue Panther. Está en volumen. Sigo en volumen. Como luchador. Pero no, sí, como que monito, no, tampoco, no, no. Que monito, aquí también. Yo era delgadito, yo sí era aluche. Yo sí era aluche. Oye, ¿sí te pareces, cabrón? Halloween, ¿qué pedo? ¿Tinieblas? Aluche. ¿Qué pedo? ¿Y tú de qué vas? Luego te platico. La parca. Exactamente. Te mato. ¿Ves como yo sí estoy delgado, cabrón? ¿Ves como yo sí? Oye, Adri, yo a lo que voy, la neta, la pregunta del millón. ¿Hay alguna dieta donde pueda comer yo taco, hamburguesa? No. La que todo te tragas, ¿o sí? Oye, está pegando bien. No, ¿qué pasó? Pues es que también te pusiste de pechito, mi rey. Está acomodando, mijo. No, yo más que nada lo que les platico, ya cuando realmente vienen pidiendo a mi apoyo, que llega el momento en el que sí, te puedes permitir, ¿no? De que el fin de semana, mejor tus tragos, tus taquitos, o lo que a ti te guste, pero ya cuando se hacen el mantenimiento, porque luego quieren, luego entrar y, ¿cuándo es mi día libre? Lo primero que te preguntan, ¿cuándo es mi día libre? Sí, claro. ¿Puedo tomar? Así, entonces, pues de entrada, si traes un objetivo, pues hay que primero llegar a una meta más o menos cercana, y ya de ahí irle soltando un poquito la cuerda, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ahorita si te bajaste 5 kilos, ¿Qué quieres comer? ¿Qué se te antoja? Yo te lo pongo en la dieta de tal manera que no te afecte, ¿no? Uh-huh. Ah, no, es que si me antoja una pizza, bueno, y ya le das las indicaciones, pero sin dejar de lado que siguen dentro del régimen, porque llega el momento en el que no sabes qué, pues yo quiero el miércoles, tengo una fiesta, el sábado, pues voy a cenar, así, pues ya nos hacen la chamba muy pesada, entonces, ¿cómo te ayudo, no? La agenda llena y aparte quieren comer bien. Y aparte quieren comer bien, no quieren sufrir. No, pues es que está acá. No se puede. Es que eso yo estoy totalmente de acuerdo. No se puede ser feliz con la comida y tener buen estar sanamente, sí, así. Sí. No, pero necesitas. Fíjate, sí puedes llegar al punto en el que cuando tú no. El mantenimiento te lo permites. Solo a mí los pacientes siempre me dicen, yo siempre la veo igual y flaca y digo, sí, ¿no? Pero llegas a ese punto, no porque yo sea la nutrióloga, sino que llegas al punto en el que ya te puedes permitir. O sea, tú ya agarraste, el chiste es llegar al cambio de tus hábitos. Claro. Sí. Ya cuando tú, es como cuando tú llegas en la mañana y te lavas los dientes, es un hábito. O sea, el comer bien se vuelve un hábito también si lo haces repetidamente. Entonces llega el momento en el que tú ya te echas un trago, el día siguiente comes bien, o sea, ya para ti es normal. Que los tacos sean la excepción, no la regla, ¿no? Así es, que sea la excepción. Sí, y que no lo vean como un premio, que lo vean, no, pues es que el taco, si es un, yo, es lo que yo digo también, bueno, te vas a echar un taco y si sabes que el taco vale la pena, o sea, échatelo. Sin problemas, sin culpa, nada, pero al día siguiente agarras la dieta. Sí, lo que pasa es que también como que la gente batalla mucho, yo la mayoría, si no es por decir, todo mundo que conozco que está a dieta, sufren, o sea, es el pedo, y luego disfrutan, no deberías, ajá, no deberías, y se pone de mal humor, debería y todo, ser, no, un no, hábito, sí, sí, están enojados, salir, y la madre. Es como, no quieren salir, lo que se juntan de repente los amigos, porque sí, tengo así varios conocidos, y es que no, que el póker, y es que no voy a ir, porque sí, no, sí. No quieren salir, toda reunión social, y no debe de ser así, o sea, uno debe de hacer... También, tiene mucho que ver el nutriólogo. Uno debe de enseñar bien, o sea, debe de educar bien para que la gente cuando esté ahí, ¿sabes qué? Sí, me voy a echar 2 tostaditas, pero ya en la mañana no me comí mis 2 tortillas, me las merezco, me quedan. Campechanearle, pues. Tienes que ir aprendiendo a hacer un balance, pues no se trata de todo el tiempo todo cocido, todo malo, sin sabor. No, o sea, ¿sabes qué? Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Te tocan 6 tortillas o cereales o carbohidratos al día. Vamos a distribuirlos como mejor se te acomode. Si tú lo quieres meter en la noche, no hay ningún problema. Van a ser las mismas calorías de la tortilla en la mañana que en la noche. Pero lo que sí quiero es que no te pases de aquí. Si tú no te pases de aquí, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces ya el paciente va agarrando la onda y dice, no, pues es que no está tan grueso, o sea, si puede, no sé si es. Oye, es que a veces yo veo las dietas y digo, con razón, sufren sí, no, tanto, cabrón, no, así. Ando hormonal. Esa madre, ahí te van seis nuecesitas a las 3 de la tarde. No mames, chica tu madre. Sí, güey, ahí, güey, me tocan las 6 nuecesitas. Mira, oye, yo, por ejemplo, tú estuviste presente. No soy nutriólogo, no soy curandero, pero curé 2 veganos, ¿no? Les diste carne a puerta. No, ni a puerta. Nomás la puso. Yo nomás la puse ahí y ellos dijeron, ¡ah, caray! Esa sí como. Costillitas, pues, y no. De esa sí como, dijeron. Así como la serpiente de Adán y Eva. Sí, ándale. Ese día se llama como el milagro de la Yucatán, ¿no? El milagro de la Yucatán, cuando se curaron 2 personas de veganismo. Un saludo a mis amigos, los veganos ellos. Sí, o sea, eso que comentas es muy importante. Yo igual... Hasta ahorita, te voy a decir cuántos pacientes han tenido problemas. A
hasta ahorita. Te estás vendiendo muy bien. No, no, Adriana, no, excelente. No. Aquí van a aparecer los aquí datos. Aquí van a aparecer afuera los pacientes. Sí. Afuera. No, yo los cuido mucho. Para mí es lo principal, porque ciertamente es la salud de la gente. Sí, claro. Dices, no, no, nomás es más poner los flacos. Pon los flacos, los puedes darle la dieta de Adel, no el piñalín. O sea, ponte flaco. Pero no, o sea, es cuidar también la salud. Porque a lo mejor tú dices, yo estoy delgado. Pues ya personal. Sí. Pero quién sabe cómo estás por dentro. Exacto. O sea, exacto. No, sí. No, no le preguntes. Pues mire, los riñones, el hígado me funciona. Sí, no, pero tienes toda la razón. O sea, uno se puede ver delgado. Yo, por ejemplo, ahorita ando muy bien, pero siempre padecí mucho de triglicéridos. Excelente. No, sí, me checo, me hago exámenes. Entonces, porque traía, manejaba triglicéridos muy altos, pero muy, muy altos. Entonces, un doctor una vez me dijo, oye, cabrón, te vas a infartar, güey, con esos triglicéridos. Y me dicen, ¿cómo puedes tener triglicéridos si estás delgado? Y digo, no, es que no es un pedo delgado, es un pedo de que mi alimentación es mala. Es muy mala. Entonces, no, influye también el metabolismo, claro, ¿no? De las personas, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen una genética bendecida. O sea, les das de comer frijoles y arroz y cuadritos y un cuerpazo, pero es ya su genética. Entonces, hay personas que no, que sí tenemos que machetearle un poquito más y sí llevar algo más estructurado. Pero eso es bien importante, o sea, el hecho de que tú ves una persona delgada, muchas veces no quiere decir que esté saludable. Luego tienen pacientes que llegan sin saberlo y ya traen, están en fase de insuficiencia renal y no lo saben, porque hay veces que no duele, o sea, tú no te sientes mal, y te digo, el mexicano es, hasta que ya le duele algo, va al doctor. Ari, no, no sigas con eso porque soy hipocondriaco. Me estoy enfermando. Ahorita me está dando ataques de pánico y ansiedad. Ya se me subió los triciclos. Ya se me subió los triciclos, ya no se volvió a subir. No, me empecé a entumir. Oye, Adri, también otra cosa. La gente se asusta de... Porque hay raza que se mata tanto en las dietas o en el ejercicio y tal, que también en todo en exceso es malo, ¿no? Claro. La dieta, ¿cómo puedes manifestar? Llevar el equilibrio. Mira, te voy a decir mi caso personal. Por ejemplo, yo te digo siempre, para que te crean, tú te tienes que cuidar. O sea, claro, tú tienes que dar el ejemplo. Es como ir al dentista y todo manchado. Sí, sí, sí. Pues no me va a atender esa persona. Sí, claro. Es lo mismo. Entonces, yo he hecho todas las dietas, la vegana, la vegetariana, la paleo, todas. Todas, para ver qué se siente y poder recomendar en caso de que alguien tenga alguna inquietud. Y cuando yo empecé con el rollo del gym y todo, pues hacía un menú equilibrado, o sea, una dieta pues para volumen, para tener músculo. Pero era una esclavitud, o sea, era un día perdido el gimnasio ya, o sea, todo tu trabajo, no andar con tus topercitos para todos lados y así, o sea, y ciertamente como todas las adicciones, cuesta dejarlo, ¿no? Y yo ahorita estoy en un proceso así súper, súper relajado. Yo tengo año y medio siendo keto súper limpio, keto estricto. Practico el ayuno intermitente. Entonces me siento libre. Me siento libre, o sea, entreno y me siento súper bien, con muy buena simetría, yo creo, según yo. O sea, me siento en forma, me siento bien. Salud, mis análisis, mis estudios están todo súper bien. Entonces digo, creo que hasta uno que anda en este rollo. Ya te puedes chingar un taquito. Sí, no. Sí, sí, no, chingo, o sea, no, ya... no, tú, sí, lo echamos. Tú sí puedes ir al Malaya, pues. Saludos ahí. Saludos. O sea, sí, y llega, digo, este momento en el que hasta uno que anda en este rollo te cuesta trabajo a veces salirte. Sí, sí, sí. Si rompo todo mi trabajo, se echa a perder. Entonces yo ahorita ya me siento libre y es lo que yo platico con los pacientes. O sea, no se claven tampoco. Ustedes. Es también llegar a ese punto en el que tú te sientas bien, te veas bien y, o sea, y disfrutes la vida, porque a fin de cuentas la vida es eso. Ahorita que estamos en esta temporada de pandemia, sí, de hacinamiento, que la familia, entonces también es importante que no toda la vida, todo debe ser sacrificado, enfadoso, hay que disfrutar también la vida. De repente, ¿sabes qué? Nos juntamos, hay pastel, cómetelo. ¿No? Ay, chévere, pegarle. Dale, tu madre. Pero al día siguiente tú agarras, te levantas, te vas a correr o agarras otra vez la caminadora, o sea, eso no para. Esto no para, debe ser un hábito y es permanente. Sí, sí, se me apaga, yo tengo la dieta del ratoncito, güey. ¿Sabes cuál es esa? No, no, no mames. Bueno, el ratoncito es que ya que en la noche, después de las 12, dicen, porque se escucha el... Y es uno, cabrón, que la noche a la vez. Todos están dormidos. Pero no lo dudaría ni por poquito, ¿eh? No lo dudo ni por poquito. Dejo ahí saludito a mi papá. La visita a medianoche, ¿no? Al refri. Bueno, tú tienes otro tipo de visitas, bebé, tranquilo. Pero no, güey. Oye, Sari, ¿y no te ha llegado gente que sea al revés, muy flaca, que quiera engordar? Ah, sí, también. Todos tenemos diferentes objetivos. ¿Y ahí es mucho más difícil o sí. Es? Sí, porque como te digo, hay batallas con el metabolismo. Para bajar a una persona, para disminuir peso es muy rápido, porque los cambios se ven semana con semana. Y al paciente que quiera aumentar, tienes que
por lo menos ver 5 semanas de avance. Y en promedio suben de 1 a 1.5 kilos por mes. ¿Y ahí lo saturas de comida o...? No, porque es el detalle. O sea, estás delgado, pero si yo te doy comida sucia, pues te voy a engordar de pura porquería. O sea, no te voy a dejar todo peor de como cuando llegaste. Así es. Sí. Entonces, no, el chiste obviamente que sea que suban en buena, con buena simetría, con masa muscular, que estén saludables y todo. Que pongan mamey, pues. Es mayor, la mayor parte de las veces es así, de que llegan las chavas y que estoy súper flaquita y sí. O los chavos de que súper flaquitos y también, ¿no? Pero cuando ellos se meten al gimnasio, toman muy padre simetría corporal, pues, o sea, muy, muy padre. O sea, ¿recomiendas más ejercicio para ellos que dieta? Sí, ejercicio, y obviamente ahí con ellos es más difícil de que no coman, o sea, ellos tienen que comer, pues. Y también lo mismo, ¿no? O sea, igual que con la alimentación, con el ejercicio, alguien que te coache, también no es nomás irte tú a hacer ejercicio, gimnasio, agarrar tus pesas y darle tú lo que pienses. Por ejemplo, se puede tener la idea de que, ah, quiero agarrar masa, pues le doy mucho peso. Y un chorre, o un chorre cardio. Entonces, yo creo que tiene que ser también con alguien, un profesional, que sepa de la materia y te vaya guiando para que sea complementado, pero que sea bien complementado. Sí, claro. Por ejemplo, yo en ese rollo... Por ejemplo, yo tengo mi entrenador y yo hasta ahorita no conozco ninguna persona que tú ves de los que concursan que lo haga solo. O sea, todos siempre ocupamos ayuda. Claro. Entonces llegan a veces conmigo, oye, una rutina. Y digo, pues es que no es mi hit. O sea, yo entreno para mí lo que yo más o menos sé, pero tú ocupas a alguien, ajá, que te dé lo que tú necesitas, porque cada quien a su rollo, ¿no? Y como, no todos los cuerpos son iguales. Ajá, y como las dietas, estaba leyendo porque también leí poquito antes de que haga ruido. Que por ejemplo la keto también no es para todo el mundo. Así es. O sea, no todo el mundo, no vamos a llegar los 4 y, queremos la keto, el paquete keto. Ah, porque nos vamos a hacer un reto aquí. Sí, nos vamos a hacer, no es para todo el mundo. No, es para todos. La keto tiene algunos criterios que son como de exclusión, que no todos son candidatos a llevarla. Condiciones de salud, que son personas que están totalmente contraindicadas, diabetes tipo 1, personas que tengan problemas de ácido úrico, personas que tengan anemia de cualquier tipo, porque hay distintos tipos de anemia, que es por folato, por hierro, o sea, cualquier tipo de anemia está descartado. Personas que estén de reciente recuperación de bypass gástrico tampoco entran. En las primeras etapas del embarazo, el primer trimestre del embarazo y el primer trimestre de la lactancia tampoco, ya no las tocamos. Y claro, el embarazo. No, tengo el ácido úrico. El ácido úrico alto. Me sigue. Uf. Por eso no me pongo a dieta. Sí. Oye, y también otra cosa, Ari, me llama mucho la atención, por ejemplo, de la keto, porque te lo juro, es la más sonada, ¿no? O sea, sí hay varias dietas, pero la keto es muy sonada y la mercadotecnia que le han metido, cabrón. Sí, o sea, esa madre me llama mucho la atención. Falta que te vendan hasta tenis keto nomás, o sea, sí, te venden la comida keto, chocolates, galletas, panes. No, los panes, güey. Los... Todo. Yo en realidad, el otro día creo que probé una galleta, no me gustó porque estaba desabridona y la verdad yo soy así mucho de sabores. Pero le faltaba sal. Le faltaba sal, cabrón. Pero sí he visto como que le han metido como mucha intensidad a la publicidad de keto. Sí, ya hay como que está el stock para los de keto, ¿no? Así como cuando está el stockcito de los, que, de los diabéticos, de los, por ejemplo, ahí están los de keto, ¿no? Y sí, porque mira, me quedé a medias con ese punto. Te digo, la dieta se ha ido modificando, entonces se ha descubierto que la dieta es una dieta buena. Entonces la gente, obviamente, llega el momento en que se te antoja un panecito, un pastelito, o sea, no estar todo el tiempo con pura carne, pollo, pescado, verduras, porque realmente las frutas no se permiten ninguna. Solamente algunos frutos rojos porque son los que tienen menos azúcar. Entonces, pues sí, dices, bueno, un pastelito, pero se hace con otro tipo de harina y lleva otro tipo de endulzante, porque no todos los endulzantes entran. Y ahí es donde se le mete ya la mercadotecnia y vende, y se vende todo, ¿eh? ¿Y son caros los productos que hay? Son caros, porque mira, como se hacen con harina a base de almendras, y tú sabes que las almendras, 100 gramitos de almendras, carísimas. Almendras, eso te digo, carísimas. Entonces, sí se eleva un poquito el precio, más cuando ya te lo venden hecho, pues más, ¿no? Pero digo, vale la pena, digo, una vez, dos veces, no hay tanta bronca, pues, ¿no? O sea, sí. Y está mejor comprarlos hechos porque yo tengo como un mes con la harina keto y su guardada. No, 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 sí. Eres un farsante de las putas madres esas. Se fue, hizo su shopping, su súper, y ahí lo guardó. Y la mantequilla, la mantequilla, la uso. No, y es muy importante, por ejemplo, ese tipo de cosas que mencionas es muy importante porque a veces nada más se enfocan. Porque me han llevado pacientes que han empezado a hacer la dieta solitos y desde que un blog de Facebook o se meten a algún, no sé, ¿no?, de internet. Entonces, nada más se enfocan en quitar carbohidratos. O sea, no comen harinas ni frutas.
Pero no es eso, pues. Es también algunos alimentos seleccionados que son de nuestro uso cotidiano. Por ejemplo, un café y le echas un sobrecito de sucralosa, que es el amarillo, ¿no? Y, ay, esto es que estoy inquieto. Y yo, no, es que eso no entra. O sea, ya te va a sacar. O sea, y hay muchas cositas que sí es importante que la gente lo sepa, que en los blogs, pues, no se los dicen. O sea, ahí en los blogs te dicen, se deben de evitar carbohidratos, frutas, harinas, granos, la. Pero no te dicen qué entra, qué no. O sea, no te dan como una educación bien para que el día de mañana, si tú ya llegas a un peso en el que estés a gusto, ya tú decides si te mantienes en ese régimen o haces la transición para brincarte a un menú equilibrado, o sea. Sí, bueno, y peor ahí si estás enfermo y tú tomándolo. Sin saberlo. Es peligroso. Automedicarte. Y por eso, perdón, Marquito, por eso es, regresamos a lo que decíamos al principio. O sea, no es nomás tú agarrar una dieta porque a mí porque se me hizo que bonita. Funcionó, es por eso existe una profesión, pues. Claro. O sea, y sí les recomiendo a la gente que vayan y acudan a un nutriólogo, sí, porque en realidad es alguien que los va a ir guiando, pues los va a ir coacheando, sí, para que su alimentación y su régimen sea de acuerdo a tus necesidades, sí, y a lo que tu cuerpo te exige. Y en este caso, pues yo voy a recomendar, pues, Adriana Irales, ¿no? Claro, ¿no? Aquí por ya cierto, nos... del tema, mi querida Adri, ocupamos saber y que la gente sepa, la gente que nos está viendo, que ya no son poquitos, vamos pasito a pasito y compartan, muchachos. Tus redes sociales, ¿dónde te comunicamos? No sé, ¿tienes consultorio? Así es, etcétera. Pues ahorita, pues por la pandemia, pues nos estamos como que trae reincorporando a la consulta presencial. Pero tengo mi consultorio en Rosales y de Independencia por el Palacio de Gobierno. También estoy manejando consultas en línea. Yo hago algunos retos también en línea. Muy famosos, por cierto. Sí, pero fíjate, eso de los retos, es muy difícil tener a la gente sin conocerla. O sea, que alguien, claro, te dé la confianza sin conocerte, es difícil. Y es mucha gente y todo. Entonces yo sí trato de que, ¿sabes qué? Si tienes alguna de esas condiciones, prefiero que me digas la verdad. Porque me ha tocado que me echan mentiras con tal de bajar, claro, y si quiero... Y después, ¿sabes qué, Adri? Sí me sentí mal y es que te eché mentiras porque yo sí me inyecté insulina y no, o sea, entonces le digo, no, fue muy arriesgado de tu parte porque imagínate, no te puedo ver, no te estoy viendo, estamos así. Me dijo, no, sí, yo entiendo. Y al final de cuentas te pueden poner en un broncón a ti como tú la nutrióloga, donde, por ejemplo, alguien un diabético y que le caiga mal y se... Así es, por eso es muy importante ese cuestionario que se hace antes de que un paciente ser sinceros. Ajá, para ver si tienen alguna condición de salud que está descartado. Obviamente tienen que decir la verdad, porque es su salud. No nomás, claro, por atrabancados de querer bajar o querer probar porque es la moda, le funciona al vecino. Para todos hay dieta, ¿no? Claro. O sea, si tengo diabetes o tengo... Sí. Así es. Se puede armar un plan. Sí, se puede armar un plan. Por ejemplo, una dieta cetogénica. Aquí el boom de la dieta cetogénica o lo que es la cetosis. ¿Sí saben lo que es la cetosis? A ver, los estudiados, los ilustrados. La cetosis, no. Es la cuando el cuerpo deja de consumir la glucosa y empiezas a quemar la energía. ¡Estudiaste, bebé! ¡Ande ese perro! Ay, yo, por eso te puse ahí. Mi consultorio de... Bueno, la palomilla que hace keto ya le dice, ya no le dice cetosis, le dice ketosis. Ya se pone en ketosis, ya. Para los que no hablan inglés, oye, y la quecosis. Yo no hablo inglés, pero hablo. Pura pendejada. Oye, a diferencia de la ketosis, la quecosis es como la jaivitis, güey. Agarrar el pinche cuello de jaiba, güey. Ponerse gordo, güey, así. Como el. No, digas marcas. La dieta. Queco Castañeda, ¿verdad? Dale. Sí, te digo, para todos hay un régimen. Aquí el chiste, te digo, la chama de nuestros nutriólogos o de nosotros, en este caso, es que si el paciente, por ejemplo, llega y te dice, es que yo no como nopales, no te puedes poner tú como nutriólogo, es que tienes que comer nopales. ¿Cómo hacer la dieta, pues? O sea, la gente deja la dieta a medias. Entonces, el chiste es que tú, bueno, ¿qué te gusta comer o qué es lo que más comes? No, o sea, es que yo de fruta, yo nomás como durazno. Pues durazno vamos a meter, sí, o sea, es importante que sea de acuerdo a las preferencias de los pacientes, sí, porque me ha tocado muchas veces que llegan de otros lugares o que, no sé, y dicen, no, es que yo ya no pude hacer la dieta porque me ponían a comer mucho pescado. Y yo, papá, la verdad, pescado, pues, yo sé que es muy sano, pero te lo aguanto una vez a la semana. Bueno, ya hay otras alternativas, ¿me explico? No siempre cerrarse con lo que...
uno debes de imponer, no imponer tus ideas, debes de ver cómo viene el paciente, porque por eso no hay adherencia a las dietas, las dejan. Entonces, por ejemplo, siempre he sido como bien escéptico de esas cosas. Yo les echo mucha carrilla a la palomilla que anda en la keto, obvio, que eso, porque... Pero veme. No, no, sí, pues también es lo mismo, ¿no? O sea, veme, o sea, no te, buena salud, no. Pero les echo mucha carrilla porque a mí se me hace como inverosímil, también porque no sé del tema, pues nomás hablas por hablar. Entonces dices, comer 4 almendras... No mames, güey, o sea, cómete 3 quesadillas sí, de harina. No mames, cara, ¿no? O sea, es lo que te digo yo, pues las... Y ahí está carbohidrato. Eso andar cargando con la... El carbohidrato, por ejemplo, te comes las quesadillas y en el momento te vas a saciar ese apetito, pero a los 20 minutos, 30, vas a volver a tener hambre. Hambre. Claro, es lo que pasa cuando comes arroz, es puro carbohidrato. Sí, que te llenas. China, la comida china. Sí, te llenas. Te llenas, pero a los 20 o 30 minutos otra vez. Exactamente. Así es. Pero si tú comes un corte de carne... Te dura 3 horas sin hambre, porque el cuerpo, o sea, las proteínas y las grasas, el metabolismo es más lento. Por eso es no, que... No, sí, sí, tiene sentido. Mira, cuando una persona tiene obesidad, aunque independientemente de que no le des dieta cetogénica, si tú le das una dieta baja en carbohidratos, esa persona no va a tener hambre. ¿Por qué? Porque no hay esa secreción de insulina, y no hay grelina, no hay leptina, entonces no está todo el tiempo sufriendo con el hambre, ¿no? Entonces, o sea, está muy, muy en una etapa de meseta en las que sus hormonas están súper controladitas, porque no hay hormón, no hay alimentos que disparen esa secreción de hormonas. Eso está, que es parte de del éxito también de del ayuno. De la keto y del ayuno. Mira, el ayuno y la keto van muy de la mano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el ayuno? El ayuno produce cetosis. La dieta cetogénica que produce cetosis, por eso les ponen, ¿saben lo que es la cetosis? Porque es la gente dice, ah, eso suena como enfermedad, como acidosis. No, o sea, la cetosis, cuando eso lo platico a mis pacientes, porque me dicen, ah, es que no sé, me da miedo la cetosis, que me vaya a enfermar de la cetosis. No me vaya a pegar la cetosis. Se me subió la cetosis. Juan Luis Guerra va a hacer una canción. ¿Y qué traes? No, pues traigo cetosis hoy, fíjate. A mí me decían, no, es que no puedo porque entré en cetosis. What the fuck, güey, ¿de qué chingo me estás hablando? Haz de cuenta que la cetosis es una joya. Vamos a poner el ejemplo ahorita que ustedes son chavos, son chicos y saben de carros y todo, ¿no? No está tan grande. Bueno, ¿Saben de qué? Son 3 y medio. De carros. Todos los hombres les gustan los carros. 34 años no son muchos. Los únicos 4 hombres del, yo creo, del mundo que no sabe de carros. Bueno, pero así es más fácil de explicarlo. Yo le digo a mis pacientes, ok, suponiendo que tu cuerpo es como tu carro, pues. No, tu cuerpo es, para que tu cuerpo funcione necesitas energía. Tu cuerpo necesita energía y tu carro necesita gasolina, ¿no? Para andar o combustible, como le quieras llamar. Entonces, el cuerpo, acuérdense que hay 2 fuentes de energías. ¿Cuáles son? Carbohidratos y la cerveza. Y grasas. Las proteínas no aportan energía. No, este güey. Le va a hacer examen, ¿eh? Sacaste 7, cabrón. Le va a hacer examen al final, porque aquí estoy dando todo mi conocimiento. Cerca la bala. Ok, entonces, el cuerpo va a obtener energía de 2 fuentes, grasas y carbohidratos. El carro igual va a haber 2 tipos de gasolina, roja y verde, ¿no? Entonces, tu cuerpo, por ejemplo, si le das gasolina verde, que sería en este caso los carbohidratos, vamos a comparar que los carbohidratos es la gasolina verde, que es la gasolina barata, la gasolina más común, lo más práctico. Ni tan barata, ¿no? Así es, bueno, ahorita ya no. Pero es más o menos la comparación. Entonces, pues los carbohidratos es la gasolina verde. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a la gasolina y le dices al señor, ¿sabes qué? Échale 300 verde, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no hay verde. Pues no, échase los de roja. No pasa nada, tú sabes que al carro no le va a pasar nada, ¿no? Al contrario, a lo mejor le va un poco mejor, le limpias el motor, no sé. Al cuerpo igual, si tú le dices, ¿sabes qué? Pues no te voy a dar gasolina verde, no te voy a dar carbohidratos, te voy a dar energía proveniente de las grasas, no pasa nada. La energía de las grasas es de más larga duración, es de mejor calidad, te va a ofrecer muchos mejores beneficios. Es lo mismo, pues, o sea, el cuerpo no le va a pasar nada. Espérate. Si van a la gasolina, que vayan a Polanco, pues. ¡Por! ¡Así es! ¡Patrocinador de la cabeza! Y decías, las grasas... Sí, o sea, las grasas es lo mismo que si fuera la gasolina premium, pues. Es una de mejor calidad, no sé, más octanaje, no sé de qué se trate. Pero es la comparación. O sea, tu cuerpo dice, no es que sea... Los carbohidratos no es la energía preferida del cuerpo, sino que es lo más práctico, lo más barato, lo más fácil de digerir. Lo más antojable pudiera ser, pero pues es lo que hay. No es lo mejor, ¿no? Sí, digo, porque aquí la gente de La Paz está acostumbrada a comer un panecito dulce en la noche. Pero hay otras opciones también, sí, pues, de panecitos que puedes hacer sin harina, pues. Sí, ¿no? No, pero como que la costumbre del paseo de la gente
vieja pasella, sí. Es como que un pan con café. Pero también el sistema ahí también está un poco en contra, por eso también es difícil las dietas, o sea, claro. Es mucho más barato comprarse dos Big Mac que una ensalada. Y la economía, por ejemplo, llevar una dieta keto o llevar un otro tipo de dietas, dieta son carísimas, o sea, si te no cuestan las sigo yo. Más caro no, te cuestan un billete. Como dicen los nutriólogos, es más caro el doctor, ¿no? Pero mira, eso, por ejemplo, cuando te digo que llegó este paciente 33 años con insuficiencia renal, digo, ¿ves? O sea, porque estuvo mucho tiempo cuidándose la diabetes. Entonces digo, ¿ves? No, es que a veces no tengo. Digo, mira, es que si no tienes para la dieta, no te va a alcanzar con la diálisis. O sea, la diálisis, sí, claro, sí. Una hemodiálisis en lo que es en el Seguro Popular antes, se le da 1,300 pesos. Ya con el estudio socioeconómico y todo, ¿no? Entonces, semanales. Yo creo que a nadie nos sobran, o no sé. Sí, no. Pero no. Pues ya, o sea, dices, bueno, prefiero pagar 500 pesos en mi despensita que 1,500 pesos en la hemodiálisis, más mi medicamento, más mi dieta especial. Y al final de cuentas, Adri, estás enfermo. O sea, y ya no puedes, te incapacita, no puedes trabajar, así, ¿no? O sea, que la verdad, limitado, para hacer cualquier cosa, deporte, irte a pistear con tus camaradas, irte a jugar un pinche Texas, lo que sea, para hacer cualquier cosa necesitas salud. Claro. Y para tener buena salud necesitas una buena alimentación. Yo nada más quiero decir que a mi conclusión hay que ir con los profesionales. Sí. Si se van a poner a dieta, pues vayan con nutriólogos, si van a hacer ejercicio con alguien capacitado. Si quieren que los vean en todo el estado, en el programa más chingón y pasársela a todo dar, pues vengan a la compartir carrera, en la ¿no? Sí, oye, no, y, no, y vayan con Adri. Era lo que iba yo, que muchas gracias, Adri, porque nos dio ahorita, la verdad, nos dio una sesión de no aprendiste de mucho, nutrición. Chelo, no, yo sí. Por lo menos yo le voy a mandar un mensajito. O sea, nos dio una clase gratis ahora, sin honorarios. Como dijo ella. Todavía. Oye, Adriana, pero muy buena, muchas gracias por venir a la carrera. La verdad, se pasó el tiempo. ¿Podemos platicar de esto? Sí, hay más. Lo del ayuno te quedaste para corto, porque hay mucho tema muy interesante. Porque digo, la cetosis es esa joya que produce este tipo de dieta. El ayuno produce lo mismo, cetosis, ¿no? Entonces la cetosis es oxidar esa grasa que tienes de tu propio cuerpo, ¿no? Órale. La que estás comiendo, porque como si tú ya tienes grasa y comes grasa, grasa y grasa, no hay manera de que se quede, sale. Pero si tú comes grasa, tienes grasa y comes carbohidrato, se almacena, porque son dos fuentes de energía que van a... Una nos va a sobrar. Así es. Qué chingón, la verdad que voy a... Un aplauso para Adriana Irales, que vino hoy a la carreta. Síganla en sus redes, visítenla en su por favor, Adri, ¿dónde estás? Participen en los Instagram, retos. Twitter, sí. Facebook, no sé. Teléfono pues, para dietas. Tengo nada más Facebook, tengo Instagram y pues la consulta presencial. Estoy como Adriana Irales Nutrición en Instagram y Adriana Irales Nutrición Inteligente en Facebook. Ahí mi página, mi teléfono 612-12-96745, cualquier cosita. Para puro nutrición, culeros, ¿eh? No sean cabrones. Oye, mi querida Adri, te tienes que comprometer para la siguiente temporada a venir otra vez para ver cómo andamos en... A ver cuánto le llega. A ver cómo estamos. A ver, que no mucho que... Va a llegar con faja, sí. No, ya voy a estar, ya voy a estar. Ya va a estar en el rebote. pero sí, invitar a la gente, ¿no? Que vaya y acuda con los profesionales, pues no que se guíen en eso que comentabas. Así tú. Es. En hay un blog hay mucha información que no es confiable, hay mucha controversia, hay muchas cosas que se contradicen, entonces es mejor acercarse a alguien que realmente les va a dar un norte o que les va a dar algo especial para ustedes, porque acuérdense que no todas las dietas son para todo el mundo. Y pues bueno, yo espero que les haya gustado esta charla, que fue así como muy informal, pero yo creo que ¿cómo te la pasaste? A gusto, en confianza. Eso es importante. Sí. Oigan, pues racita, pues ya estamos, ahí estamos para que sigan a Adriana Irales, la carreta, mi querido Pilucho, Partes, Lalito, Adri, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, 8 de la noche, con los Wizapoles. Los Wizapoles.